Bienvenidos, esto es Retro Cápsulas Arcade y el juego de hoy es Aero Fighters 2. ¡Comenzamos! Shooter de navecitas con desplazamiento vertical, también conocido como Sonic Wings 2 en Japón. Combate aéreo lleno de acción con 8 naves disponibles pilotadas por personajes muy particulares. Como es costumbre, no hay mucha información acerca de los personajes y la historia. Aún así, todo es presentado de una forma que es interesante. Tu aventura comienza en Japón, donde debes detener el ataque de... ¿aliens? Supongo que cuentan con un armamento de muy alta tecnología y han convertido incluso monumentos en armas. Como estas pagodas que ahora son misiles, y esta torre es un Transformer. En general, los stages no son gran problema de superar, y son realmente cortos. El problema viene cuando llega el jefe del stage, una máquina de ataque con artillería y armadura superior que te hará ver tu suerte. Estas máquinas van desde tanques, jets, acorazados, y más tarde encontrarás armamento aún más loco. Estos momentos son los que denotarán si eres apto para combatir a la amenaza extraterrestre. Cada stage se desarrolla en un lugar diferente alrededor del mundo. Después de Japón vendrán 4 stages de introducción que serán elegidos al azar. Se desarrollarán en algún lugar de Brasil, París, Nueva York, y un ataque en medio del Atlántico que será como un bonus stage. Después viene lo serio. A partir del stage 6, en Australia, se acabó la diversión y comienza el reto. En Australia enfrentarás a los enemigos más resistentes hasta el momento y un gigantesco acorazado con armamento que dispara mucho más rápido. De ahí en adelante solo empeora. Y si sobrevives, podrás llegar a combatir en México, donde han transformado una de las pirámides de alguna zona arqueológica en una fortaleza armada con cañones láser y toda clase de artillería. Todo esto es un espectáculo bastante impresionante, que demuestra lo creativos que se pusieron los diseñadores con este juego. Es importante experimentar con cada una de las 8 naves disponibles, ya que cuentan con características muy diferentes. Tu experiencia de juego cambia críticamente con cada una de ellas. Si eliges al sujeto narizón que pilotea el A-10, su nave es lenta y poco maniobrable. Para compensar, tiene el mejor poder de ataque y su bomba es la más poderosa. Por el contrario, el F-15 es la nave más rápida de todas, cuenta con láseres que cubren un amplio rango, previniendo impactos con naves que vienen lateralmente. Para compensar, su poder de ataque es el más débil de todos, y su bomba detiene el tiempo por unos segundos, para que puedas hacer el máximo daño posible. Cada una de las naves tiene un ataque especial diferente y variantes en su forma de disparo, como el F-14 que tiene proyectiles que persiguen a los objetivos. Las mejoras que puedes encontrar son bombas extra y las potenciadores para tu disparo. Hay 3 niveles, o sea que tomar 2 P te lleva al máximo. Puedes tomar una tercera P que te dará un disparo mucho más poderoso por unos segundos. En cuanto a las bombas, debes usarlas con cuidado, pues es lo único que te puede salvar en situaciones críticas. No solo hacen gran daño, también eliminan todas las balas enemigas en la pantalla. Mientras tengas una bomba disponible, tienes una oportunidad de sobrevivir. Aero Fighters 2 es un juego que requiere memorización y práctica. Una vez que hayas estudiado el juego, encontrarás la estrategia ideal para superar al enemigo. Sin embargo, la dificultad es bastante elevada a partir del Stage 6. Donde tendrás que reaccionar como los caballeros dorados, a la velocidad de la luz para evadir los disparos que vienen absurdamente rápido. La curva de aprendizaje es decente, por lo que al menos podrás disfrutar los primeros 5 stages del juego, sin destrozar la maquinita por la agonía que te provoca no poder superar a un enemigo. Para terminar, hay un pequeño problema para superar este juego, y es el último stage. En este stage deberás superar a los orbes del mal. Esferas que disparan 3 balas a la vez en intervalos predeterminados se vuelven un problema grave cuando hay varias en pantalla. Si logras superarlas, entonces viene el changuito cósmico. Este es un subjefe absolutamente despiadado. Su patrón de ataque es horriblemente irregular y suelta otros simios que te flanquean y atacan de todas partes. Esto es un problema grave, pues han añadido una característica a este stage. Si pierdes tus vidas y usas un continuo, regresarás al inicio del stage, y no hay forma de evadir esto. Así que si quieres completar el juego, debes aprender a derrotar al changuito cósmico y al jefe final, solamente con tus 3 vidas. ¡Buena suerte! Yo nunca he podido derrotar al jefe final. Se me acaban las vidas.
Realmente me estoy rifando como los grandes, como los dioses, sí. Ay, esto está más feo. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah, con un demonio! Quiero jugar esto. En el próximo episodio. Thank you.